Todos sabemos que ir al zoológico es muy divertido. Puedes ver animales que probablemente solo habías visto en la televisión o en internet. Pero a veces se nos olvida que estos animales son animales salvajes e impredecibles. Por eso en el video de hoy veremos 10 momentos sorprendentes y aterradores de los animales de zoológico. Cuando vas a un zoológico, lo que más quieres es poder estar cerca de animales salvajes, por ejemplo un oso, o un tigre, o un león. Pero en muchos zoológicos también hay animales que no son tan agresivos, pero si llegas a provocarlos, ellos se defenderán y te van a atacar si es necesario. Como por ejemplo esta llama, está tranquila, no está molestando a nadie y de la nada a este señor se le hace gracioso mandarle besos. Si te lo pones a pensar es ridículo, ¿a qué persona se le ocurre mandarle besos a una llama? Seguramente hay muchas personas que le dan besos a sus perros o a sus gatos, pero ¿a una llama? ¿Qué esperaba el señor, que le sacara la lengua y que le regresara el beso? Al parecer la llama no tenía las mismas intenciones que el señor, porque le escupe directo en la cara. Y de por sí ya es asqueroso saber que a alguien le escupieron, pero es aún más asqueroso cuando una llama lo hace. La saliva de las llamas contiene restos de comida que estaban listos para ser regurgitados, y están listos para ser lanzados cuando se sienten amenazadas. Los leones son de los animales más temidos y respetados en todo el reino animal. En su ambiente natural nadie se atrevería a acercarse a ellos, pero en los zoológicos perdemos ese miedo porque nos protege un cristal. Un cristal que no sé qué tan resistente sea porque en YouTube hay varios videos de animales rompiendo este cristal. Pero bueno, como te decía, creo que el león es el animal que la mayoría de personas quisiéramos ver en un zoológico, y es aún mejor cuando el león se acerca mucho al cristal para que lo puedas ver casi cara a cara. Pero hay personas que tienen demasiada suerte o mala suerte, depende cómo tú lo veas, como por ejemplo esta niña, a la cual un león de un zoológico se le acercó demasiado y comenzó a jugar con ella, o tal vez solo la estaba viendo como un pedazo de carne, pero no puedes negar que esta escena es bastante tierna e imponente. Los osos polares son de los animales salvajes más peligrosos que existen. Pueden llegar a pesar unos 600 kilos y llegar a medir hasta 2.7 metros. Son muy buenos nadadores por naturaleza, utilizan sus patas delanteras para poder remar en el agua. Estos enormes animales son bastante agresivos, generalmente se alimentan de focas, pero los osos polares adultos pueden llegar a matar a los osos jóvenes y se sabe que pueden comerse a otros osos muertos. Pero a pesar de esto, estos animales son muy tiernos, como lo muestra este video. Son dos osos polares dándose besos y no un piquito normal, se están dando unos buenos besos de lengua y, como diría mi abuelo, están comiendo enfrente de los pobres. Pero aunque este video sea muy tierno, si alguna vez estás cerca de un oso polar, no lo hagas enojar. El avestruz es el ave viva más grande actualmente, puede llegar a medir hasta 2.7 metros y pesar hasta 160 kilos. Las avestruces no vuelan, pero son muy buenos corriendo. Estos pollos gigantes alcanzan una velocidad de 70 km por hora, lo que les resulta útil cuando los depredadores se acercan para atacarlos. Como podemos ver en este video, las avestruces son animales con muy poca paciencia, y si intentas hacerte el gracioso, no dudarán en atacarte. Para suerte de este señor, la avestruz se tropezó en un pequeño lago, y seguramente estás pensando lo mismo que yo, este señor se merecía que la avestruz lo atacara. Pero pensemos tantito, si lo hubiese alcanzado probablemente lo atacaría con sus grandes patas y afiladas garras de casi 10 centímetros de largo, y seguramente lo hubiese matado. Así que recuerden niños, nunca provoquen a un avestruz. Este grupo de visitantes del zoológico estaban observando a un pulpo que estaba en su tanque de agua, cuando decidió salir tantito de su tanque para saludar a las personas que lo estaban viendo. Y aunque parece que el pulpo estaba intentando escapar de su tanque, la realidad puede ser que no, porque a estos animales les gusta mucho jugar, e incluso hacer bromas. De hecho, se han reportado casos donde los pulpos apagan las luces de los acuarios lanzando chorros de agua. Además, estos animales son muy inteligentes y pueden recordar y reconocer a personas. Por ejemplo, hay una historia de un laboratorio de Nueva Zelanda. A un pulpo no le caía bien uno de los miembros del personal, y cada vez que lo veía, le lanzaba un chorro de agua en la nuca. Además, estos animales son sumamente interesantes y tienen algunas características que comparten con los humanos, como por ejemplo, ¿sabías que los pulpos sueñan? Estos atraviesan todas las fases del sueño. Además, el pulpo también puede sentir dolor emocional como una persona normal. Con solo ir al zoológico y ver a los animales ya es algo que cualquier persona puede disfrutar.
pero cuando te pasan cosas como estas, se convierte en una gran experiencia. Este castor decidió saludar al niño que lo estaba observando. Además, se ve en la cara del castor que está bastante feliz de ver a este niño. Todos conocemos a los castores como un animal que es trabajador. Pasa gran parte de su día modificando su espacio natural y creando madrigueras para poder sobrevivir. Los castores son animales bastante sociables, pueden crear grupos de hasta 12 castores, y aunque son animales muy tranquilos, si algún otro castor llega a su territorio, comienza una pelea que puede terminar hasta la muerte. Los monos son animales muy inteligentes y parecidos a los humanos. Son animales tranquilos si no se les molesta o no se sienten intimidados, que supongo que es lo que sucedió en este video. La persona del video está tranquila, no está ni siquiera mirando al mono, pero al parecer el mono no está del mejor humor porque está preparando su ataque en contra de esta persona. Y al parecer sí quería hacerle bastante daño, solo imagínate que un mono se lanza a esa velocidad en tu espalda, te puede causar un daño muy grave. Y luego imagina que te ataca con esos largos brazos, probablemente hubiese matado a esta persona. Pero como te decía, estos animales son muy inteligentes, incluso hay algunos monos que aprenden a comerciar, e incluso hay algunos que aprendieron a asaltar. Apenas en Brasil se hizo viral una noticia de un mono que asaltaba con un cuchillo a las personas. Los animales del zoológico están acostumbrados a estar en un espacio controlado. Incluso cuando se intenta liberar a estos animales en su hábitat natural, muchos no logran sobrevivir. Sin embargo, en los zoológicos pueden llegar a pasar accidentes como este. Una jirafa estaba pasando su tarde tranquila, cuando por accidente cayó en una piscina, y aunque probablemente no se hubiese ahogado, al intentar salir se estresaba cada vez más. Además de que estos animales no están hechos para poder salir de una piscina, por lo que los trabajadores del zoológico tuvieron que ayudarla, y con la fuerza de más de 15 hombres lograron sacar a la jirafa. En un zoológico lo normal es que cada animal tenga su propio espacio, para así evitar peleas, pero en algunos casos suceden cosas como estas. Unos chimpancés tenían que compartir espacio con una familia de gansos, pero al parecer al chimpancé no le parecía bien la idea de tener que compartir su espacio, así que intentó solucionar este problema intimidando a los gansos, pero creo que no le funcionó muy bien su estrategia, porque los gansos ni se habían dado cuenta que un chimpancé intentaba correrlos, y el ganso con tan solo mirarlo y mover un poco sus alas logró asustar al chimpancé. Y aunque afortunadamente en este video no empezó una pelea, el chimpancé pensó bien antes de atacar al ganso. Porque aunque no lo parezca, estos animales son bastante peligrosos y no dudarían en atacarlo con sus afilados dientes. Los leones son animales muy ágiles y agresivos. Pero hasta estos animales tienen momentos donde no ponen toda su atención a lo que está sucediendo, como por ejemplo este león. Seguramente estaba viendo a los visitantes del zoológico y se le olvidó que tenía que poner atención a dónde pisar, y de un momento a otro se le terminó el piso y cayó en el estanque de agua. Lo gracioso del video es la reacción del otro león, no sabe cómo ayudar a su amigo y simplemente observa cómo nada hacia la superficie. Y bueno, eso fue todo por el video, y si te gustó suscríbete y nada, mantente vivo. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo.